En este set, muy es femenino, al servicio como Jarana. Apreciando en el partido es llevarla un poco atrás a Kumahara y tratar de que... ¡No!
que es tenerlos. Hay que decir que simultáneamente ya arrancó la primera semi de amarillo. Inconfundible la Madrid. Y con la posibilidad ahora de cerrar este set con los saques a favor. 10 a 7. Y pega en el borde de la mesa, 11 a 7, descuenta Amy Wang y hay partido, José Carlos. Está pasando. Y recordar a su vez que en la tarde, alrededor de las 3, ¿no?, empezarán las finales de este evento desde la Videna gracias a la Federación Peruana de Tenis de Mesa. Otra vez el partido en marcha sacando Kumahara de Brasil. Ya va el servicio. Final por equipo, Sedi. Sí, varias veces. Y que hay que empatarlo. También me ha tocado de igual manera. Hay que pasar por todo para realmente tener. Ahora el servicio. Dando atrás a la jugadora brasileña. Vamos a ver si lo consigue, pero. Cabe señalar. Nueva. Sacando Juan. Y lo cerró. Final. Damas y caballeros, Brasil está en la gran final del torneo por equipos de las damas en este Panamericano Absoluto de tenis de mesa. Brasil otra vez buscando un nuevo título de la mano de Kumahara. Felicitaciones para Brasil, que otra vez subirá como mínimo como segundo de este certamen que reúne a lo mejor de la región panamericana en el tenis de mesa. El saludo con su equipo, con el entrenador.